Así están las cosas, señor presidente. No hay crédito para las empresas y este es un tema capital. Como es un tema capital resolver los problemas de morosidad, resolver los problemas de los pagos de las administraciones y otros muchos que están dificultando la recuperación económica y que las pymes, que son capital en esta materia, puedan cumplir su función. Lo cierto, señor presidente del Gobierno, es que la Administración española absorbe la mayor parte del crédito por sus constantes emisiones. En segundo lugar, la reestructuración del sistema financiero va con una lentitud exasperante. En tercer lugar, la última reforma que han hecho, pidiendo mayores exigencias de capital a las entidades financieras, va a afectar al crédito, como dijo el Banco Central Europeo y advertimos nosotros en esta Cámara. Y, por último, le recuerdo que ayer la Comisión Europea volvió a insistir en que en España las reformas están abiertas en canal y que sigue pendiente la reestructuración del sistema financiero. Señor presidente, sin confianza y sin crédito es imposible la recuperación económica. Yo me temo que ustedes no están en condiciones de aportar confianza a la economía española ni de resolver el problema del crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, hablando de confianza y después de lo que hemos oído y visto estos días, ¿podía hacer usted algo, o al menos la mayoría de sus miembros de su partido, por generar confianza de España, de la economía española, de las instituciones en el exterior? Y en segundo lugar, bueno, usted puede hablar del crédito y del volumen de crédito, pero no habla de la parte que es fundamental, que es la parte de endeudamiento que tienen entidades financieras y que tiene la sociedad española y la economía española.